ahí los culpables. Dios. Y la víctima. Madre mía, tío. Creo que ha doblado la llanta y todo, ¿eh? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo y hoy empezamos el vídeo aquí. ¿Por qué? Porque después de preguntas y respuestas sobre este proyecto, he venido al sitio donde ha pasado y primero, lo primero de todo es decir que sí, que Benji está bien, igual que su amigo Jack que iba con él en ese momento, están perfectamente, y decir que ni un solo rasguño, o sea, han salido por su propio pie del coche, han hecho todas las pruebas pertinentes en la Guardia Civil, todo ha dado negativo, por supuesto. No estaba borracho, no estaba drogado, nada por el estilo. Y después voy a intentar a través de Google Maps, o no sé cómo lo voy a explicar, es explicar más o menos la trayectoria que ha tenido. Y estoy ahora mismo en el sitio del accidente, pues con simplemente mirar un poquito al suelo. Pues vamos a ver 20.000 trozos de plástico. Ha pasado la Guardia Civil, no sé yo si van a volver, pero bueno, lo dicho. Venía por esa recta, totalmente al exterior, ¿vale? Donde veis el muro, venía por ahí y a la altura del puente, más o menos, que lo veréis ahora explicado, algo ha pasado. Llevaba neumáticos nuevos y llantas nuevas. No sabemos, realmente nosotros lo atribuimos a que haya un fallo de fabricación, seguramente del neumático, que haya causado un reventón y así haya perdido el control del coche. Decir que esta vía es a 100, o sea, tiene una limitación de 100 por hora, es casi prácticamente como una autopista, dos carriles para cada sentido. Y tengo que decir entonces, pues un poquito más atrás de la señal de prohibido, empezó a perder el control y decir que atravesó por aquí los conos, estos 4 o 5 conos, los atravesó y vino directamente hasta ahí. No sé si podéis ver, tenemos ya una parte, me voy a acercar un poquito, tenemos ya una parte totalmente nueva del quitamiedo, pero mirad todos los plásticos, todo esto es de su coche. Aquí encontré, mirad, un trozo de llanta y más de lo mismo, pues 20.000 cosas más. Y entonces han cambiado aquí, pues fácilmente esto será de 2 metros cada pieza, 2, 4, 6, 8, 10 metros de guardarrail han cambiado. O sea, aquí fue el primer impacto, ¿vale? Y decir que el coche se le dio la vuelta y entonces impactó primero con el culo aquí. Pues aquí más de lo mismo. Más piezas por todos lados. Esto creo que es del faro. O sea, tenemos 8.000 piezas aquí, trocitos. ¿Esto qué es? Esto es algo también. Cableado. Vamos. Una locura. Aquí encontré el amortiguador doblado y encontré la balona también. O sea, todo esto es nuevo. Y entonces esto lo que hizo fue expulsarlo para allá. Y ahí, si podéis ver en el muro, tenemos una marca. Siguió para allá. Ahora ya se han borrado las huellas, pero ahí en la carretera mejor podéis ver aún. Y acabó más o menos donde veis la huella, donde está este coche ahora mismo, pero pegado al muro. O sea, ha sido una locura. O sea, una locura. Y si nos subimos aquí, a ver, mirad, ahí por ejemplo, eso de ahí es un trozo de la llanta. Ahí entre los palos esos, otro trozo de la llanta. O sea, tenemos bastantes cosas. Y eso que, bueno, no nos hemos metido al otro lado, pero aquí encontré un intermitente, encontré lo que no hemos encontrado hasta el día de hoy, que es lo que más me sorprende. Aquí un trozo de rejilla. Madre mía. Lo que no hemos encontrado es ni el disco, ni la pinza, ni el buje. Eso entiendo que se lo hayan tenido que llevar los de conservación, porque parece que cuando aquí dio, rozó entero el lateral, ¿vale? Aquí rozó entero el lateral y con uno de los palos del quitamiedos, seguramente haya arrancado todo. Es decir, amortiguador, con mangueta, con todo. Vamos, una locura. Intentaré... Mirad. Una bombilla Xenon. Vamos encontrando por fascículo. Y mira que he venido ya aquí una vez. Pero bueno. Vaya tela. Imaginaros, ¿eh? Y sospechamos de que, mira, aquí tenemos todos los plásticos de abajo. Tenemos parte del plástico, del antiniebla.
Vaya locura, señores. Entendemos que los airbags no han saltado porque ha sido un golpe que ha perdido mucha velocidad mientras el impacto, porque como podéis ver, el chasis no ha sido tocado. Pero bueno, un milagro, señores. En pocas palabras, ha sido un pequeño milagro de la vida. Así que bueno, ahora vamos a continuar con las preguntas y respuestas que habéis hecho en Instagram. Chicos, ya estamos en el taller. Acabáis de ver cómo ha pasado y ahora os queremos explicar cómo lo vamos a reparar y qué herramientas necesitamos para repararlo. Y para eso está Raúl aquí, que nos lo va a explicar un poquito todo. Buenas, como dice Yuri, os vamos a explicar un poquito la herramienta que necesitamos para reparar este coche. Y vamos a empezar por el minibanco estirador, que como veis es un banco simple, no es bancada, porque al no tener el chasis tocado al coche no nos hace falta tampoco herramienta demasiado cara. Voy a explicar las pinzas, como lo hemos enganchado. La pinza va metida aquí y es lo que hace que sujetemos el coche para poder estirarle. Entonces, la pinza, una vez que se aprieta con el coche en la chapa que lleva el coche abajo para poder sujetarle, se sube el coche y ya podemos meter la L para poder estirarle. También tenemos que lo podemos usar como elevador. Metiendo las patas, os voy a subir la bancada para que lo veáis y podemos trabajar en el coche, desmontar motor, hacer lo que nos dé la gana. Ahí veis cómo sube y podemos trabajar a la altura que queramos, tanto como para estirar el coche, como para desmontar, como para trabajar de pintura. Vamos, que es una herramienta bastante útil. Tenemos la L, que es con lo que tiramos del daño del coche. Esta es la parte que va metida en el minibanco, que hace que apoye la L. Y esta es la cadena con el bate hidráulico que tira de ella, con unas pocas de toneladas, no sé exactamente cuántas, pero la pinza que enganchamos, que ahora os explicaremos las pinzas, los modelos que hay, tres nada más, porque hay bastantes. ¿Y forma de qué? ¿Hidráulica, no? Esta es hidráulica, sí. Vale. Esto va por aire, el aire empuja el hidráulico, uh-huh. El hidráulico tira y va tensando la cadena. Y tú, según el ángulo que quieras tirar, ajustas esto, ¿no? Exactamente. Lo que hemos estado haciendo el otro día. Esto subes, baja, depende de la altura del golpe, claro. Va subiendo el bulón, uh-huh. O bajándole, y la cadena va tirando a esa altura. Madre mía, si hay posiciones. La verdad que esta L es de las mejores que he usado. Puedes tirar tanto de la parte de arriba del coche como de la parte de abajo, colocando los bulones a la altura que quieras. Aquí tenemos tres modelos de pinzas de tiro. Empezamos por la estrecha, que esta es doble aprete. Lleva el tornillo y luego, según va tirando, aprieta cada vez más por el cono que lleva el gancho. Esta es ancha, pues igual, cada vez que vas tirando más, va apretando más. Y esta es estrecha también. En forma de cono, que contra más tira, más aprieta. Con estas tres, en principio, nosotros nos podemos apañar perfectamente. Con estas tres nos sobra ya. Uh-huh. Luego hay muchísimos más modelos, pero esto es lo más práctico que hay. Aquí tenemos el compás, para medir el coche. Este compás es casero. La diferencia entre un compás de aluminio de 1000 euros, pues que no lleva el metro incorporado, porque en realidad la función es exactamente la misma. Medir en cruz. Llegados a este punto, muchos pensaréis, hostia, os habéis lanzado a la piscina sin saber, sin tal. Decir que hemos ido dos veces o tres veces incluso, a ver el coche antes de comprarlo para visualizar daños, a ojo, lógicamente, sin destapar. Y después, lo primero que hemos hecho nada más llegar aquí ha sido engancharlo, levantarlo, limpiarlo, ¿no? Ver la zona de trabajo. Y a partir de ahí Raúl les va a explicar los pasos que hemos ido siguiendo. Primero, al enganchar el coche, visualizar el golpe como ha entrado por la parte delantera, que lo que hemos visto, que ha pegado en el larguero del pase de rueda izquierdo, en la punta, con lo cual la torreta podía estar desviada 1, 2, 3 milímetros, 4, o lo que nos dijera el metro. Lo que hemos hecho es comprobarlo lo primero y nos daba una desviación de 3 milímetros. Que es... Al ojo humano es imposible de ver. En realidad todos los coches tienen un margen de variación de 2-3 milímetros que no hubiese habido problema en dejarlo así, pero lo hemos querido dejar perfecto y para ello hemos estirado lo primero de la punta. No hemos tirado de la torreta, porque si tiramos de la torreta, ya que no era nada, se podría dañar la torreta. Hemos tirado del pase para que venga la torreta sin dañar la torreta, porque esta pieza la vamos a cambiar, entonces hemos enganchado aquí la mordaza para que
solo se pueda dañar lo que vamos a cambiar. Y ahora vamos a enseñar las medidas. Medimos en cruz desde un punto exactamente igual en los dos lados que tiene que haber. Son puntos de referencia de medición. Como veis, ahí está. Torreta izquierda, y ahora cambiamos a la torreta derecha. Ponemos en el mismo punto que hemos puesto en el otro lado. Y ahí lo tenéis. Qué claro. Al milímetro. Aquí no hay margen de error. Y ahora, sobre el mismo punto, medimos los largueros del chasis. A la punta del larguero, ahí lo tenemos. Vamos al otro lado. Clavado. Perfecto. Pues entonces, lo que toca cumplida, ¿no? Es quitar lo que está dañado y ya poner las piezas nuevas. Muy bien, muy bien. Lo importante para nosotros es que no hay nada de chasis tocado, que es fundamental. Entonces, el coche se puede reparar sin ningún problema y vender sin ningún problema, declarándolo perfectamente como sin ningún golpe estructural. Porque al final es un golpe, pues como... Exterior, piezas exteriores. Como si una moto se te empotra en el coche, sí, prácticamente. Incluso menos a veces. Pero lo importante es que un golpe estructural ya significaría que se ha modificado chasis, torretas o lo que sea. Es muy importante... De todas maneras, haciéndolo bien, aunque tenga el chasis tocado, no hay problema. Sí, sí, no, pero muchas personas... ¡Ah, que está el chasis doblado! Es lo primero que dicen. Ya, pero... Porque realmente no saben, no están informados y no pueden ver lo que estamos viendo nosotros. Intentamos enseñaroslo lo más cerca posible y lo más claro posible. Exacto. Sin hablar muchos tecnicismos, pero que veáis vosotros mismos, con esta herramienta que tiene el hombre en la mano, que... O sea, todo cae por su peso. Sí, está perfecto. Ahora toca el apartado de preguntas y respuestas respecto al proyecto. Hay varios comentarios preguntando sobre cómo está Benji, si se encuentra bien. Eso ya lo hemos contestado al principio del vídeo, lo volvemos a repetir, están perfectos, ni un solo rasguño, así que por eso estamos todos muy contentos. Hay un comentario muy interesante, que ¿qué opinamos del nuevo Dacia de Benji? Si nos mola. Entiendo que sea alguien muy gracioso. ¿Cómo fue el golpe? También lo explicamos al principio del vídeo. ¿Horas de trabajo que creéis que llevará a arreglarlo? Esta es una pregunta muy interesante. Hemos hecho un cálculo aproximado de alrededor unas 180 horas, chapa y pintura, sin contar la mano de obra de la mecánica ni las piezas de recambio. Entonces, esto a un precio de taller normal sería unos 33 euros la hora. Entonces nos sale un montante final más o menos de unos 6.000 euros. Lógicamente no estamos hablando de la casa oficial, ni mucho menos. Un taller normal, podemos decir un taller de barrio, un taller de vuestro pueblo. Entonces, es un pico bastante, bastante interesante a tener en cuenta. Podrías hacer un vídeo explicando cómo el coche ha llegado a estas circunstancias, ¿vale? Si era el coche de Benji, muchísima gente ha preguntado esta misma pregunta también. Lógicamente sí, es el coche de Benji. ¿Eso fue culpa de la repro? Bueno, no creo. ¿Cómo me gustan las chatarras? ¿Le vais a poner las llantas que llevaba u otras? Va a quedar de lujo, seguro, Yuri. Confío en vosotros. El tema de llantas lo estamos dejando para el final del todo. En ese sentido no puedo decir nada aún. He visto varias llantas. Tendremos que ver cómo vamos de presupuesto para poder ajustarnos a unas llantas más chulas o un pelín menos. Pero vamos a optar por la misma línea más o menos. Intentar que todo sea en negro. ¿Cuánto pagaste? Es otro... otra pregunta interesante, pero la que no quiero entrar, quizá al final del proyecto hablaremos un poco de todos los gastos que han sido este proyecto, pero lógicamente van a ser unos resultados bastante buenos, pero por el mismo hecho de que no vamos a contar la mano de obra como toca. O sea, no podemos contar esos 6.000 euros porque nos quedamos sin margen de beneficio ninguno. También tenemos que dejar claro que todas las piezas que ahora mismo estamos, que vamos a comprar, son piezas originales pero de segunda mano. Porque tengo que decir que una aleta en la BMW he ido a pedir presupuesto y vale 2.200 euros. O sea, imaginaros, una aleta. Quizá cambiemos las dos, nos falta el frente también, o sea, una locura. ¿Te lo vas a quedar o lo vas a vender? Saca el nuevo pepino de Benji en un vídeo. Y que compare qué tal. Bueno, en principio, lógicamente, hacemos esto para venderlo y conseguir nuestro beneficio.
¿vale? Aparte de eso, lo hacemos para proyecto y el hecho de estar nosotros mismos contentos con lo que sabemos hacer, ¿no? Que es, al final, rescatar un coche de la muerte, dentro de cómo podríamos decirlo. La neumática descartada, la neumática le hemos quitado ya porque nos suponía un aumento en el precio inicial de compra y también un aumento en posterior reparación, porque como sabéis ha llegado el coche sin un amortiguador, faltándole pues prácticamente toda la parte izquierda, la mecánica de la parte izquierda faltando. ¿Le vas a añadir algo más al coche o lo reparas tal y como está? Lo vamos a reparar, lo vamos a dejar lo más parecido, como he dicho antes, a cómo estaba. Luego, aquí he leído un comentario: no lo repares, Yuri, te gastarás mucho y si tocó chasis, que por el golpe parece, beneficio ninguno, porque 12.000 euros tienes ya muy buenos y con llantas preparados, ya está, si buscas en menos. Y aparte, el comprador, si sabe el golpe, será muy recio a la compra. Bueno, aquí tengo que decir, entiendo que hayan en estos precios, creo que el restyling no va a haber ninguno. Y aparte, con la preparación que lleva este coche y cómo se va a quedar, que aquí os puedo decir ya que le vamos a volver a hacer mantenimiento de caja, que ya se lo hicimos nosotros mismos, le vamos a hacer las cadenas de la distribución, o sea, se va a quedar el coche impoluto, recién pintado entero, vale, ha tenido un golpe, pero yo os lo enseño, o sea, el 90% de los coches han tenido un golpe, mira mi clase A, lo van a pintar porque ha tenido un golpe, no tan fuerte, pero... No es un golpe estructural porque os puedo asegurar desde ahora, lo iréis viendo a lo largo de todos los vídeos, que el chasis no ha sido tocado para nada, ni lo más mínimo. Hola Yuri, ¿realmente crees que vas a poder sacarle suficiente rentabilidad al coche entre su reparación y posterior venta? Entiendo que has hecho muchos números, pero es posible, tal, tal, tal... Es lo mismo. En principio hacemos esto para sacar nuestro beneficio, como he dicho, pero... Yo creo que sí, que voy a tener un margen interesante. Al final es más exterior. Mientras el corazón esté vivo y seguro que es un buen trabajo, con ganitas de ver la evolución, subirás el proceso, si es así. Exactamente. Lo vais a seguir al pie de la letra y a cada detalle que vamos a hacer. Y luego hay varios comentarios de hacer una colaboración con Michel Motors. Lo haríamos encantados, pero la distancia ya sabéis lo que es. El transporte de un vehículo en grúa es una burrada, o sea que de momento lo tenemos que descartar. Así que bueno, estos son de los comentarios más interesantes, hay muchos repetidos. Espero que más o menos os mole esto, intentaremos hacerlo para el siguiente vídeo también. Espero que os guste el vídeo en general. Esos comentarios muy raros. Como los escriben ellos. Un poquito entonces, ¿no? Pues tal, no se entiende. ¿Lo entiendes tú? Yo sí. A ver, yo...